Capítulo 40. Ochako estaba más que sorprendida, pero correspondió el beso, Izuku le mordió el labio inferior y esta abrió su boca e Izuku introdujo su lengua a Ochako. Izuku, Izuku. ¿Sí? Ochako. Te amo. Izuku solo sonrió y siguió besando a Ochako ferozmente en otro lugar. Shigaraki. Kurohiri, Kurohiri. ¿Qué ocurre, Tomura? Shigaraki. ¿Puedes hablarle a Spinner? Kurohiri. Claro, dijo mientras se retiraba del lugar, Shigaraki. Creo que ya sé qué titán darle, se dijo mientras miraba las jeringas de la caja, en eso se escuchó la puerta abrirse y ahí estaban Kurohiri y junto con Spinner. Spinner, ¿para qué me buscabas? Pregunto serio, en eso Shigaraki le mostró la jeringa, Spinner empezó a sudar nervioso. Shigaraki, solo será un momento, no te hará daño, o eso espero, Spinner lo pensó un momento, y al final aceptó, Shigaraki le inyectó la jeringa y Spinner empezó a sentir cambios en su cuerpo hasta que después no sintió nada. Shigaraki, ¿sientes algo raro en tu cuerpo? Pregunto viendo a la lagartija niña, Spinner, la verdad no siento nada. Shigaraki. Vamos a un lugar abierto con Izuku y Ochako. Estos estaban en la cama de la castaña, Izuku estaba dormido y Ochako estaba acostada, posando su cabeza en el pecho del peliverde, recordando lo que habían hecho. Ochako estaba sonriendo, puede que haya sido por el alcohol, pero algo sí sabía, no se arrepentía de nada. Ochako. Nos unimos hoy, no fue como esperaba pero sucedió, gracias Izuku, pensó esta con una gran sonrisa. Ochako empezó a sentir sueño, hasta que al final quedó rendida en los brazos de Morfeo. En otro lugar nos situamos en un hospital, aquí estaban Eijiro Kirishima, mejor conocido como Red Riot, y su esposa Mina, ha sido mejor conocida como Pinkyo Alien Queen Kirishima. Tranquila, todo está bien, dijo mientras agarraba la mano de su amada, Mina. Es que estoy nerviosa, dijo agarrando su vientre, en eso un doctor llegó. Doctor. Buenas tardes caballeros, aquí tengo los resultados. Kirishima y Mina solo esperaban a ver qué decía el doctor. Doctor. El bebé está sano, dijo mientras mostraba una radiografía, el bebé nacerá en 2 semanas. Kirishima y Mina se pusieron a celebrar de vuelta con los villanos Shigaraki. Bien Spinner, clávate un cuchillo en el hombro. Spinner hizo lo que le dijo su jefe que hiciera, primero sintió un dolor horrible pero un rayo cayó sobre él y cuando se disipó, Shigaraki. Genial, dijo viendo en lo que Spinner se había convertido, Spinner ahora era una lagartija 4 patas gigante. Shigaraki. Bienvenido, titán bestia, dijo con una sonrisa malévola. Fin del capítulo, capítulo 41. Izuku se estaba despertando y vio a Ochako dormida en su pecho. Izuku. ¿Pero qué rayo sucedió? Se preguntó confundido, este se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Ochako, y entonces empezó a recordar todo. Izuku. 002, Izuku le dejó una carta a Ochako en la mesa y se fue a su casa. En otra parte estaban Shigaraki, Kurohiri y Spinner viendo la nueva forma de Spinner. Spinner. Eso fue genial, dijo bastante sorprendido por su nueva habilidad, Shigaraki. Muy bien, primero tendrás que practicar esa transformación por si queremos hacer un nuevo ataque. Spinner. Muy bien Shigaraki. Kurohiri, abre un portal y vayámonos a casa. El ya mencionado Arik Kaso e irían de vuelta a su escondite con Izuku. Este aún estaba muerto de la vergüenza por recordarlo de la otra noche, pero no iba a mentir que sí le gustó, pero sus pensamientos serían interrumpidos cuando recibió una llamada. Él rápidamente tomó su teléfono para contestar. Izuku. ¿Quién habla? Eri, teléfono. Señor Deku. Izuku. Ah, hola Eri, ¿qué ocurre? Eri, teléfono. Estuve pensando un poco y ya tomé una decisión. Izuku. ¿En serio? ¿Y qué elegiste? Eri, teléfono. Acepto Izuku. ¿En serio? Pregunto sorprendido. Eri, teléfono. Sí, voy a dar lo mejor de mí, dijo decidida, Izuku. Muy bien, mañana iré a la UA a hablar con el director para poder darte el OZA y entrenarte con la ayuda de los demás. Eri, teléfono. Muy bien, gracias señor Deku. Izuku. No es nada, en otro lugar se podía ver al héroe Aux algo pensativo. Aux. ¿En serio ese tipo merecía morir? Se preguntaba. Hacía ya un tiempo que él había matado a un villano, de primera no sintió nada pero ahora eso lo estaba atormentando Aux. Debo dejar de pensar en eso, mejor me pongo a trabajar, pensó mientras deponía su traje de héroe. Fin del capítulo, capítulo 42. Izuku fue rápidamente a UA, para poder hablar con el director sobre la decisión de Eri. Izuku. Diré, no acabo al ver que el director estaba junto con otra persona en la oficina. Hola joven Midoriya, dijo con una sonrisa, Izuku. All Mig, dijo sorprendido, AM. Había cambiado mucho, ahora estaba siempre en su forma delgada y su cabello antes rubio ahora era completamente blanco por las canas, y ahora necesitaba desplazarse por una silla de ruedas 2 Nezu. Hola joven Midoriya, ¿qué se le ofrece? Preguntó con amabilidad, Izuku. Así.
Eri me llamó esta tarde y dijo que aceptaba ser la nueva portadora del OFA, dijo sorprendiendo al director y a Am. El director tomó el megáfono y mandó a llamar a Eri. Pasó un rato en donde Izuku, Am y el director Nezu estuvieron hablando de cosas triviales hasta que la puerta se abrió mostrando a Eri. Eri: hola señor Deki y señora Am, dijo alegremente Nezu. Joven Eri, ¿sabe por qué la llamamos aquí? Eri: la verdad es que no, Nezu. La trajimos aquí porque usted será la nueva portadora del OFA. Eri se sorprendió mucho por ello y se puso muy feliz. Así Am e Izuku procedieron a contarle a Eri todo sobre el OFA. Am: recuerde, joven Eri, siempre hacer ejercicio y comer saludable. Eri: claro que sí, abuelo Mig, dijo con una sonrisa. All Mig se sorprendió y dejó escapar una lágrima traicionera. Nezu: oye Am, ¿estás llorando? Am: no, Sniff, se me metió algo en el ojo. Sniff 3 Izuku: felicidades Eri, dijo con una sonrisa. En otra parte se podía ver a Bakugo junto con un antiguo compañero interrogando a las personas. Estos estaban en una investigación sobre qué ocurrió con el villano Duice Bakugo. ¿Qué tal por allá? Aún nada, Bakugo. TSKS, tendremos que seguir con la investigación. Oh, solo déjame ir al baño, Bakugo. Apresúrate, Tokoyami 4, fin del capítulo.